El COVID hizo que el gobierno estimulara la economía para que no se diera una crisis por todas las personas que pararon y no estaban trabajando. Bueno, lo que hizo fue bajar los intereses para que las personas siguieran estimulándose a comprar casas, y también el gobierno imprimió mucho dinero. ¿Por qué le llaman mercado de compradores cuando las condiciones para comprar casa no son las más favorables? Bueno, síganme porque en este video van a ver 5 aspectos importantes que tienen que tener en consideración. Lo primero es qué cosa es un mercado de vendedores y qué cosa es un mercado de compradores. Un mercado de compradores, estadísticamente se puede decir cuando el inventario históricamente ha sido mayor del 6%. Un mercado neutro es cuando el inventario se encuentra entre 3 al 6%. Y se puede llamar un mercado de vendedores cuando el inventario es menos del 3%. Bueno, en otras palabras, se traduce en que cuando hay más oferta que demanda, es un mercado de compradores. Cuando hay más demanda que oferta, entonces se convierte en un mercado de vendedores. En otras palabras, cuando hay mucho inventario, quiere decir que hay pocos compradores. Cuando hay poco inventario, quiere decir que hay muchas personas que quieren comprar casas o no hay casi casas en el mercado. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el concepto de inventario. Para entender el concepto de inventario, tendría usted que hacerse esta pregunta. Juan Carlos, ¿qué pasaría si no entraran más casas nuevas a la venta? ¿Cuánto tiempo duraría venderse todas las casas que hay actualmente en venta? Y entonces ahora vamos a ver cómo se calcula el inventario. El inventario es la cantidad de casas a la venta en este momento dividido entre la cantidad de casas vendidas o pendientes que hay en un dado mes. Por ejemplo, vamos a ver en la computadora ahora cómo se vería esto. Esto es un ejemplo real en Las Vegas. Pero aquí vemos el inventario de Las Vegas en los últimos 3 años, mes a mes. Aquí vemos que casas a la venta en el noviembre del 2022 hay un total de 10.771. Si vemos las casas vendidas en noviembre del 2022, hay un total de 2.161. Y si quisieras hacerlo por las casas pendientes, las casas que todavía no se están vendiendo, las casas que podemos decir que están en contrato, es un total en noviembre del 2022 de 2.111 casas. Como les decía, si dividimos la cantidad de casas a la venta entre las casas que se han vendido en el último mes o las casas pendientes, en dependencia de lo que la estadística que quiera dar o que usted considere que es más precisa, entonces nos daría cuál es el inventario que hay. Por ejemplo, esta matemática nos dio que el inventario de las casas vendidas, un 4.9%. Eso nos daría a lo que históricamente se menciona como un mercado neutral, que es de 3 a 6 meses de inventario. O si usted divide el inventario según las casas pendientes, les daría un total de un 5.1%, que eso también caería en un mercado neutral que corresponde a de 3 a 6 meses de inventario. ¿Realmente eso es lo que está pasando en estos momentos del 2022? Déjenme les cuento por qué en el 2022 las reglas y que históricamente se han visto no se cumplen como para decir que es un mercado neutral y podemos decir con seguridad que es un mercado de vendedores. Lo primero que tenemos que hacer es montarnos a qué pasó en el 2020. En 2020 entró el COVID. El COVID hizo que el gobierno estimulara la economía para que no se diera una crisis por todas las personas que pararon y no estaban trabajando. Bueno, lo que hizo fue bajar los intereses para que las personas siguieran estimulándose a comprar casa, y también el gobierno imprimió mucho dinero para no crear un paro total de la economía y las personas siguieran consumiendo. Mientras que las personas puedan consumir, usted puede comprar en un restaurante, el del restaurante puede hacer dinero y comprar en otro negocio, y así es como se hace la cadena. Si todas las personas tienen miedo a comprar, la economía se paraliza, y eso precisamente fue lo que trató de hacer el gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las personas estaban tomando ventaja de que tenían dinero por un lado y podían afrontar una casa con muy bajos intereses. La demanda fue tremenda. Todas las personas compraban muchas casas, por lo que hace que los precios de las casas subieron porque no había casi inventario. ¿Recuerdan la oferta y la demanda? Mientras menos inventario, es un mercado de vendedores. Lo que pasó fue que muchas personas daban 20 mil y 30 mil dólares por arriba del precio de la casa y a veces no eran aceptadas la oferta. Eso hizo que las personas en ese periodo del 2020 al 2022 que estamos ahora, las casas subieran muchísimo de precio, y las personas que apenas compraron o ya habían comprado casa en años anteriores tuvieran mucho equity o mucho dinero acumulado en su casa. Eso es lo que hace que en estos momentos los vendedores estén estimulados para que puedan vender su casa antes de que sigan bajando de precio, porque depende
depende de que el gobierno federal, si sigue subiendo los intereses, las personas menos pueden comprar, lo cual hace que no puedan afrontar la casa. Bueno, si usted ve los precios de las casas en estos momentos, debido a que los intereses siguen subiendo, han ido bajando poco a poco desde junio del 2022 hasta noviembre del 2022. Si se fijan en las casas pendientes, ya va también inclinándose un poquito a que vaya quizás a disminuir las casas pendientes. Es la tendencia que da, pero uno nunca va a saber. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si las casas van bajando de precio, lo que hacen los vendedores dice, mejor le doy $10,000 a los costos de cierre del comprador antes que me baje $30,000 por esperar 2 meses y no vender mi casa. Eso es lo que está viendo en estos momentos y esa es la ventaja que tienen los compradores de tener más casas en el mercado y tener vendedores estimulados a dar costos de cierre antes que puedan perder todo lo que en 2 años adquirieron con solamente vivir su casa. Porque de la noche a la mañana ellos vieron, ya tengo $100,000 en mi cuenta de banco, mejor vendo mi casa, le doy 10,000 y del lobo un pelo, como dice, me gano 90. O si espero más, puede ser que pierda dinero por la bajada de los precios de las casas debido a la subida de los intereses. Bueno, ¿y por qué, Juan Carlos, diciembre o los últimos meses del año es cuando usted debería comprar? Usted debería comprar porque no mucha gente quiere comprar en estos meses. La mayoría de las personas, por tradición en los Estados Unidos, están comprando regalos de Navidad, están reunidos en familia y lo menos que piensan es comprar. Aparte, ya no me queda mucho dinero por tanto gasto que hice en comida y regalos. Ahora, todo el mundo va a esperar a febrero, marzo del año que viene o a junio y a julio, que es cuando más caras se ponen las casas, porque las personas esperan para vender sus casas con piscina, las vacaciones de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si usted quiere seguirme en estos videos, le voy a dar en un próximo video el cálculo matemáticamente de cómo probarle que es mejor comprar en un mercado de compradores versus a un mercado de vendedores. Es por eso las condiciones están desfavorables para un comprador por los intereses, pero están favorables para un comprador por la cantidad de dinero que usted tiene que poner para comprar una casa, porque el vendedor te está dando dinero antes de que su casa siga bajando de precio. No sé si esto los confundió o le ayudó, pero póngame en los comentarios para yo poderle contestar y hacer más videos como este. Mi nombre de nuevo es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!